Néstor Iván divino, bueno, acostumbrando, pero patagónico, porque entró, le gusta el frío, así que... llegó conmigo, llegó conmigo, la traje yo, entramos juntos a la casa, a la que era la casa de Néstor y mía, donde habíamos vivido con... hasta que él fue gobernador, y nos mudamos a la residencia del gobernador. Así que bueno, fue una emoción muy, muy grande y una sensación muy particular. Está muy lindo. Bueno, soy la abuela también, ¿no? Si no te enojas a la abuela, ¿quién te elogia? Pero la verdad que es lindo en serio. ¿A qué te parece, Cristina? No lo voy a decir. No lo voy a decir porque, bueno, nada. Pero, y bueno, ¿cómo sigue mi día? Bueno, ahora vuelvo a casa, después voy a la casa de Máximo a darle un beso a Néstor Iván antes de irme, y luego parto para Buenos Aires. Recién acabo de hablar con el ministro del Interior, se están desarrollando en todo el país con muchísima normalidad todas las elecciones, y la verdad que con el nuevo padrón, que algunas voces agoreras, lechucescas, de las que nunca faltan, decían que iba a haber demora, que esto, que el otro, nada, al contrario. Todo muy bien, así que... ¿Cómo vive esa sentimiento es similar al de otras elecciones en este lugar, doctora? Mis sentimientos después, de todas las cosas y las experiencias que uno ha vivido son siempre diferentes, son siempre cambiantes, pero son siempre sensaciones muy lindas. Por empezar, estamos atravesando las segundas PASO desde que se realizó la reforma política. Esto ha sido un salto cualitativo importantísimo, porque ustedes vieron tanto en la anterior para las presidenciales como para estas que son parlamentarias, ha habido una participación de las fuerzas políticas absolutamente igualitaria y gratuita en materia publicitaria, sobre todo a través de medios visuales y orales, que son fundamentales en la época de la comunicación, lo cual garantiza un acceso por parte de todos los partidos políticos, cualquiera sea su volumen como partido, a la opinión pública. Esto es un paso en la democratización de la política muy grande. Estamos muy contentos realmente de que se haya llevado a cabo y que esté llevando a cabo por segunda vez con total normalidad. Yo me levanté, hice lo que hago todos los días, querida. Me levanté, me arreglé, para venir a votar. Todo lo demás voy para ir a trabajar. Pero nada en particular, nada en especial. ¿Hay un punto ánimo luego de las denuncias y de todo lo que se está diciendo en el último tiempo antes de esta elección? Mira, denuncias vengo escuchando desde hace 20 años. Primero que sos santacruceña, así que denuncias vengo escuchando desde la intendencia de Néstor Kirchner, 1987, pasando por las tres gobernaciones y luego por la presidencia de él y luego por la primera presidencia mía y por la tercera presidencia. Presidenta, denuncias vengo escuchando desde hace décadas. Pero en definitiva, muy bien, gracias. Gracias por la colaboración. Yo creo que todas esas denuncias que se hicieron, muchos son, vos no sos de Santa Cruz, vos tampoco sos de Santa Cruz, pero algunos santacruceños sí se acuerdan. Denuncias que luego son todas denuncias para las épocas electorales y que luego quedan absolutamente en nada. Yo creo que esta es la parte más fea de la política, ¿no? Porque yo creo que hay que ganar más que con denuncias, con propuestas y fundamentalmente con gestión y con gobierno. Por lo menos es lo que siempre me enseñó él y es lo que siempre hicimos en Santa Cruz.